amigos, bienvenidos a 360, les habla Boris Castellanos. Como siempre, acompáñenos a hacer un recorrido por lo que es noticia en Venezuela y el mundo y como siempre, escuchar las entrevistas de actualidad. Si usted tiene a sus niños en casa y se encuentra al borde de la locura, le tenemos una buena noticia porque el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha anunciado recientemente el reinicio de clases para el día de mañana. Vamos a escucharlo. En medio de la batalla, necesario volver a clase, muchachos. El próximo miércoles, bajo la conducción del Ministerio de Educación y el vicepresidente Aristóbulos Turi, el profe, vamos a volver a clase, escuelas, liceos, colegios y universidades. Paulatinamente, progresivamente. Llamo al movimiento bolivariano de familia, de padres representantes. Llamo al movimiento de madres cocineras. A todo el movimiento, Fernanda Bolaño. Llamo a la OBE, la Organización Bolivariana de Estudiantes, a la FEBEP. Llamo a la Federación de Estudiantes de Educación Universitaria. Llamo a los maestros, a las maestras, a los profesores y profesoras del país, al gran gremio de la educación venezolana, a prepararnos para volver a clase en resistencia. ¿Oído? Volver a clase en resistencia. Volver al progreso de la educación y la cultura del país en resistencia. Y como lo había anunciado hace dos semanas, que iban a haber cambios importantes en su gabinete ejecutivo, el presidente de la República dio el primer adelanto de lo que va a ser esta transformación, y en la cual se va a cambiar, y de hecho ya se ha hecho, un nuevo nombramiento en una cartera que ustedes se imaginarán, la de energía eléctrica, que a partir de este momento tendrá a Igor Gavidia como titular en sustitución de Luis Mota Domínguez, quien durante los últimos cuatro años fue el encargado de manejar el servicio de electricidad en toda Venezuela. Un cambio bastante esperado con el cual se esperan, renovar los esfuerzos para atajar la crisis que atraviesa este sector y que se ha visto agravada por los sabotajes eléctricos. He decidido designar a un trabajador de la industria eléctrica con 25 años de experiencia, ingeniero eléctrico, quien ha tenido responsabilidades diversas. Ha sido ingeniero eléctrico egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1983. Fue presidente de la antigua Edelca, Electrificación del Caroní. Y además, durante el año 2012-2016 fue director del Centro Nacional de Despacha de Carga Eléctrica, un hombre conocedor y conocido de la industria eléctrica, quien está al frente del equipo que conduce la vicepresidenta en este momento directamente en Guayana. Se trata del ingeniero eléctrico Igor Gavidia, que a partir de hoy asume el Ministerio de Energía Eléctrica, sus funciones, y asume la presidencia de la corporación Corpoelec para el plan especial administrado y para la nueva etapa que tenemos que abrir. Y cuando son las 6:16 de la tarde, vamos a darle un pase en vivo y en directo a la Asamblea Nacional Constituyente a nuestra compañera Jordana Chacón, quien se encuentra en este preciso momento transmitiendo lo que es las palabras del presidente del Poder Plenipotenciario, Diosdado Cabello. Vamos a escucharlo. Amigos de Venezolana de Televisión, nuevamente el contacto es desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional Constituyente. Este martes 2 de abril vamos a escuchar parte de las palabras del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón. Se van a realizar, pues ese evento se va a realizar el día 7 de octubre. En su enfermedad, el comandante pensó en el futuro de la patria, no pensó en la inmediatez. Parte de la grandeza del comandante Chávez como estadista, como quien pensaba en nuestra patria como un gran proyecto nacional, no como un proyecto de parcialidades, de grupos, de tendencia. Y luego en esa misma época hubo una discusión importante del documento Plan de la Patria. Y cuando tenemos la partida del comandante Chávez, en un justo reconocimiento, el hermano presidente Nicolás Maduro entrega ante el CNE el mismo plan de la patria del comandante Hugo Chávez, que yo quiero decir que es este mismo plan de la patria. Es este mismo plan de la patria. Porque hay gente que
que dice que es un plan de la patria distinto, no es el mismo plan de la patria. Tal como dice el profesor, con sus objetivos históricos que quedarán para siempre, para su estudio y para su desarrollo, con las particularidades de cada momento. Con las particularidades de cada momento. Hoy el país está en asedio, entonces uno a veces tiene que bajar un poquito la velocidad, sin retroceder para nada, sino bajar la velocidad de las decisiones, de las acciones que se toman. Pero hay cosas allí principales, como por ejemplo, usted no va a encontrar en ningún gobierno neoliberal un verdadero plan. Porque si algo es afecto al neoliberalismo, al capitalismo, es que no hay planes. La cosa es como vaya viniendo, vamos viendo. Se presentó una oportunidad de negocio por aquí, metí plata ahí y si metí 10, quiero sacar 50. No existen los planes. Y mucho menos planes donde se piense en el ser humano, donde se toque la fibra del ser humano. Y mucho menos pensar aún una propuesta de país tocando el tema ambiental. No, es imposible pensarlo. Porque eran proyectos de grupos económicos que gobernaban este país. Y lo decía Marelis Pérez Marcano. Es esa misma igualdad establecida y practicada que nuestro libertador pedía ya en Angostura. Verdadera libertad establecida y practicada. No es que ellos se creen más que nosotros, un sector de la población. Basta que usted sea chavista para que, bueno, la gente sienta que 6.300.000 personas que votaron por Nicolás Maduro, ese voto no vale. No, ese voto no importa, no vale. Pues, lo resolvemos con una firma del emperador Donald Trump. Con un papel que él diga allá, una rueda de prensa. Y diga, mi presidente en Venezuela es X, Y o Z, un desechable. Tratando de llevarse por delante esta soberanísima constitución. Hoy lo que estamos dándole es cumplimiento a esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Constitución votada por los venezolanos y las venezolanas. Y que no nos extraña que los que hoy quieran dar un nuevo golpe de Estado y olvidarse de planes, miren, ellos hicieron. Uno no es experto en estas cosas, por supuesto, ¿no? No es experto, pero se obliga a estudiar. Esa Asamblea Nacional en desacato que anda por ahí, que hoy se reunió sin quórum, otra vez, aprobó una cosa que se llama un estatuto de transición, que está por encima de esta constitución. Según ellos, está por encima de esta constitución, ese estatuto. Lo aprobaron y pusieron allí lo que ellos mejor se les ocurre para tratar de irse por la orillita y dar un golpe de Estado que tiene sus raíces y está fincado allá en Estados Unidos. Esa oposición venezolana desprecia a nuestro pueblo, jamás pondría en un plan el bienestar del pueblo de Venezuela. No lo pondría en un plan y de ponerlo jamás lo pondría en práctica. Porque cuando Ricardo Menéndez habla de 2.600.000 viviendas, hay que verle la cara a construir 2.600.000 viviendas. Y hay que verle la cara, como dice Ricardo, que cuando lleguemos a 5 millones de viviendas tendremos reordenado urbanísticamente casi el 40% del 40% de nuestra población. ¿Quién puede decir eso? ¿Qué otro país puede decir eso en el mundo? ¿Alguien puede? ¿Otro país? Los que nos critican, los que se reúnen en un cartel de grima para atacar a nuestro país, o los enemigos de la patria que están aquí aplaudiendo porque en los hospitales no hay luz, no hay luz o no hay agua. Y hacen fiesta porque intentaron quemar una cisterna, porque la cisterna no debe llegarle a quien necesite el agua. ¿Quién de ellos? En verdad esto es un momento histórico que estamos nosotros viviendo, esta Asamblea Nacional Constituyente, que
que nuevamente la Asamblea Nacional Constituyente, ustedes, compañeros y compañeras, mujeres y hombres, levantan su cara y levantan la mano para seguir apoyando la revolución bolivariana, para seguir apoyando la construcción de nuestro propio modelo, nuestro socialismo, que no es copia de nadie, es invención creativa todos los días. ¿Que nos equivocamos? Claro que sí, nos equivocamos, si no nos equivocáramos, imagínate tú, pues, somos escuálidos, eso no se equivocan nunca. Claro, eso no se equivocan nunca, porque ya tienen 20 años fracasando contra la revolución y siguen ahí las mismas caras. Se autoproclaman que no pueden fallar. Nosotros sí tenemos errores, pero cada vez que cometemos un error, lo analizamos, lo revisamos y vamos a corregirlo nosotros mismos. Y con este documento de hoy, más de 2 millones de personas, 3 millones de personas, perdón, participaron activamente en asambleas, en discusiones. Es una práctica distinta. Es una práctica distinta. ¿Quién aquí en la Cuarta República participó en la discusión de uno de esos planes de gobierno que ellos tenían? ¿Qué sector de Venezuela era tomado en cuenta para discutirlo? Nadie. Nadie. Y tenían, y uno escuchaba, quinto plan de la nación, sexto plan de la nación, o sea, y con eso mareaban a la gente durante 5 años. ¿Ah? Claro, mareaban a la gente con su cordiplan y aquella cosa que llamaban la reforma de la COPRE, ¿no? Con la COPRE resolvieron todos los problemas. O sea, eso fue un provisional por siempre. No, la COPRE. Mire que la COPRE está encargada de eso. Engañando a nuestro pueblo. Aquí pudiera haber errores. Claro que pudiera haber errores. Pero estos no son errores inventados por una computadora. Ni en un bufete, no se le paga un bufete. Ahí está la participación de nuestro pueblo. Y nos equivocaremos con nuestro pueblo o saldremos adelante con nuestro pueblo. Y yo estoy seguro que nosotros vamos a salir adelante con nuestro pueblo. Y si quiero, profesor Ecarra, repito, por eso que no somos no tenemos su experiencia, pero sí estamos totalmente de acuerdo y así está presentado como una ley constituyente del plan de la patria. Una ley constituyente del plan de la patria. Y yo quiero someter, ahí están todas las discusiones que ha habido aquí, pero yo quiero someter ante esta plenaria la aprobación de este plan de la patria 2019-2025 y la aprobación de la ley constituyente del plan de la patria 2019-2025. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo, hacerlo con la señal de costumbre, con las dos manos, aprobado por la patria, por Chávez, por Bolívar, por Maduro, por los niños, por las mujeres, por la juventud, por los soldados, por los trabajadores, por las trabajadoras, por los personas con discapacidad, por los afrodescendientes, por la sexodiversidad, por los adultos mayores, por la patria toda. Aprobado el plan de la patria 2019-2025 y aprobado la ley constituyente del plan de la patria 2019-2025. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! Y él dice que la constituyente no existe. No existe, sí existe, ¿oyeron? Y al final de todo esto nosotros venceremos, no tengan dudas. Muchas gracias, carabada. Aquí tengo que firmar, ya va, perdón. No iba de la intriga, indague. Queda así formalmente pues aprobado el plan de la patria 2019-2025 y la ley constituyente. Ley constituyente del plan de la patria correspondiente. Perdón un momento. Minuto, ya viene la carta.
Ah, se me perdió la carta. Mentira. República Bolivariana de Venezuela. Pido para una moción de urgencia. Motivado a esta comunicación recibida del Tribunal Supremo de Justicia, someto a consideración. Aprobada la moción de urgencia. ¿Sabe qué? Cuando yo leí la carta de... Le pidamos a nuestro vicepresidente de planificación con un aplauso a Ricardo Menéndez. Gracias, Ricardo, a tus compañeros, a los compañeros del equipo de trabajo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por tu presencia, hermano. Extraordinaria tu presentación. Bien, es parte de lo que continúa desarrollándose en el hemiciclo de la Asamblea Nacional Constituyente este martes 2 de abril, donde es aprobado el Plan de la Patria 2019-2025. También ha sido aprobado la Ley Constituyente del Plan de la Patria 2019-2025. Hace pocos minutos podíamos escuchar palabras de Diosdado Cabello, presidente del Poder Constituyente, haciendo referencia a finalmente lo que es la aprobación de este plan 2019-2025, fundamentado en el legado del comandante Hugo Chávez. Entonces yo digo, pido permiso ante la Asamblea, estoy leyendo, y los escuálidos hoy mismo hicieron una fiesta. Diosdado se va para Cuba. Semana Santa. ¿Ah? Se caen a coba, vale, esta gente. Yo los cuido a todos. República Bolivariana de Venezuela. Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena. Oficio número TPE-19-111. Caracas, 1 de abril de 2019, 208 y 160. Ciudadano Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, su despacho. Me dirijo a usted con la finalidad de remitir copia certificada de la sentencia dictada el 1 de abril del año en curso, con ponencia del magistrado doctor Juan José Mendoza Jover, presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sesión extraordinaria de Sala Plena, que ordenó en la causa alfabética numérica AA-10-L-2019-00002, nomenclatura de esta sala, aclaran, remitir copia certificada al órgano a su digno cargo a los fines del allanamiento de la inmunidad parlamentaria del ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, titular de la cédula de identidad número 16.726.086, en su condición de diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Vargas, toda vez que la Fiscalía General de la Nación, de la República, inició una investigación penal por los hechos violentos presuntamente propiciados por el supramencionado, a partir del día 22 de enero de 2019, hechos estos que han generado la desestabilización institucional tanto a nivel nacional como internacional, y por el desacato en que incurrió el ciudadano, por violación de la medida de coerción personal de prohibición de salida al país impuesta el día 29 de enero de 2019 mediante sentencia de la Sala Plena de este alto tribunal. Asimismo, se acordó remitir las actuaciones al Fiscal General de la República a los fines de la continuación del procedimiento para el enjuiciamiento de altos funcionarios, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el capítulo cuarto del título séptimo de los procesos ante el Tribunal Supremo de Justicia,
el Código Orgánico Procesal Penal en el título quinto del libro tercero de los procedimientos especiales y la jurisprudencia de este Alto Tribunal de la República en sentencia número 16 del 22 de abril de 2010 de esta sala plena y 1485 del 11 de octubre de 2011 de la sala constitucional, manteniéndose vigentes en consecuencia la medida de coerción personal de prohibición de salir del país y las medidas cautelares innominadas impuestas al ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, titular de la cédula de identidad número 16.726.086, mediante decisión de fecha 29 de enero de 2019 por la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. No queda más que reiterarle nuestra disposición, atendiendo al principio de colaboración entre los órganos, de conformidad con las competencias asignadas para consolidar los fines del Estado, se suscribe de usted atentamente, magistrado Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Esta comunicación que envía la sala, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, reunión de sala plena del día de ayer, nos pide para darle continuidad a todo lo que significan los procedimientos legales, se haga lo pertinente en esta Asamblea Nacional Constituyente para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de este ciudadano y que pueda de esta manera seguir el curso legal, todas las investigaciones necesarias y los juicios que sean necesarios para que haya justicia en nuestro país. En nuestro país. Yo quiero, para que haya justicia, esa justicia necesaria, que va a ser la garantía fundamental de la paz en nuestro país. Yo quiero dejar en el uso de la palabra a una mujer que ha vivido muchísimo en carne propia, estudiosa, ejemplo de revolucionaria, para abrir el debate de este tema. La compañera María León. Por favor, María, si eres tan amable. Aló. 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 Aló, 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 aló. Aló. Sesión que continúa desarrollándose este martes 2 de abril en el hemiciclo de la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente del Poder Constituyente acaba justamente de hacer lectura de una comunicación enviada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, donde se realiza oficialmente la solicitud de allanamiento a la inmunidad parlamentaria del diputado en desacato Juan Gerardo Guaidó Márquez. Vamos a escuchar a esta hora el derecho de palabra de la constituyente María León, quien justamente va a hacer referencia en torno a este tema. Decía el constituyente Diosdado Cabello que no habrá justicia, no habrá paz sin justicia. Privilegio de ser bolivarianos, bolivarianas y chavista. Quiero comenzar, antes de referirme al, ¿cómo es que se llama?, allanar la inmunidad parlamentaria a Guaidó. Antes de referirme, quiero agradecer el privilegio de hablar en esta tribuna un día como hoy. Son 200 años de las queseras del medio. Y estaba leyendo
a la historia militar de Venezuela por Fidel Betancourt. La recomiendo. Es desde Guaycaipuro, no hasta nuestros días, porque él murió hace tiempo, pero vale la pena leerla y estudiarla. Y refiriéndose a Las Queseras, dice: escoge de todas las tropas 150 hombres de caballería, entre sacándolos de los cuerpos soldados, gracias, clases, oficiales y hasta jefe, en la mañana del 2 de abril. Entre ellos estaban Mellao, Mujica, Nonato Pérez, Muñoz, Juan José Rondón, allí estaba el hombre, Aramendi, Leonardo Infante, que después Santander lo fusiló, Fernando, injustamente, claro, Fernando Figueredo y otros escogidos. Allí les dice: ustedes saben cómo vuela una garza blanca. Esto me pareció tan bello que tengo que leérselo. Pescuezo estirado y cabeza recogida, alas a los lados, batiéndola, patas hacia atrás, lista a coger tierra. Así vamos a avanzar en la forma de una garza volando, en la cabeza o como cabeza va el grupo que yo mande. Lo mismo los grupos de ala, separados los grupos de a 10, debiendo mantener siempre la distancia, así como cada agrupación de 50. Manteniendo esta agrupación de 3 la distancia, un grupo de otro, no más de 2 cuadras calculada, y esta distancia mantenida tanto en el ataque como en los repliegos que yo mande. Está el jefe. Cada vez que les diga vuelvan las caras, sea para atacar o para simular huir y vuelta a atacar. No lo voy a leer todo, es muy bello, pero aquí dice: cuando hayamos retirado, esta parte me gusta decirla porque era el lenguaje del llanero, del hombre de pueblo. Cuando hayamos retirado a la caballería persiguiéndonos siquiera media legua, que es nada en la sabana, y que yo les grite cada vez vuelvan las caras, ustedes dan a la rienda y voltean de frente, lanzas en ristre y cargan por grupos de 10, como van los de un lado por el flanco que les
toque, y los del otro lado, o ala de la garza, sobre el costado que le toque. El grupo que hace de cabeza de garza, que va en vanguardia, y en la huida, en retaguardia, sigue el caso atendiendo mis voces, y como no resistirán esta carga de sorpresa, serán derrotados y los perseguiremos sin dar cuartel hasta tanto lleguemos, no a tiro de cañón. Entonces vuelvo a dar la voz, devuelvan las caras y regresamos. Bueno, se dio la batalla de 153 contra 1200, eran 6000 que tenía allí Morillo, pero van 1200, se da la batalla. Ellos tienen 400 muertos y nosotros 2 muertos y 2 heridos. Al final, Morillo, al ver que un solo grupo de hombres le había producido tal desastre, y temiendo la total comparecencia de todo el ejército patriota, y ya con menos de 6000 hombres, dispuso esa misma noche la retirada, y al amanecer del día 3 de abril desfiló con su ejército formado en batalla y para siempre, pues más nunca volvería al estado Apure. Esta primera referencia quería para recordar a esos hombres que Bolívar reconoció y le otorgó a los 153 la orden de los libertadores, a cada uno para siempre. Entre ellos estaba Negro primero, también estaba y era teniente. Bueno, camarada, recordarlos, ¿para qué? 153 contra 6000. Los derrotan y los sacan para siempre del estado Apure. ¿Cuál es el símil? ¿Cuál es la lección? Un pueblo pequeño, apenas somos 30 millones, enfrentado a la más grande y cruel asesina y miserable potencia, que es el imperialismo norteamericano, y lo venimos derrotando igualito. Ahora no es Páez, es Maduro, que nos dice, cabeza, cabeza fría, nervios de acero, y le derrotamos todas las maniobras que el imperio igualito se repite la historia. Nosotros
pequeños, nosotras y nosotros humildes, y el imperio poderoso se saldrá de esta tierra para no volver más nunca. Misma batalla por la soberanía y por la independencia. Pero ahora te decimos, Trump, sabe, la trinchera está en cada hogar venezolano. La batalla la da cada familia cuando lucha porque le falta la medicina, porque le falta el agua, porque nos quitas la luz, miserable. Al pueblo de Venezuela lo alumbran Bolívar y Chávez. Aquí no hay apagón. De Boconó, saludo al pueblo de Boconó, al jardín de Venezuela y de Niquitao, allá de la gloriosa batalla. Venía por la carretera y todo estaba amarillo de araguaneche. ¡Qué hermosura, camarada! Donde volteaba, amarillo, volvía a voltear, amarillo, el amarillo de la bandera, la luz de nosotros, de nuestro árbol que nos simboliza el árbol nacional, y ellos apagándonos la luz. Yo decía, ridículo, ridículo. Sí, porque este pueblo ese es el que después de aquí se fue a Boyacá, y si hoy la Nueva Granada es libre, ¿quién la libertó? Ese mismo pueblo. Y siguió peleando, camarada, pero hubo un hecho muy triste. A los 10 años de esto, porque vean que es en el 19, después del Congreso de Angostura, a los 10 años logra el imperio inglés y norteamericano convencer a Flores, a Santander y a Páez de romper la obra de Bolívar forjada durante 20 años, que fue Colombia. Y al lograr eso, es para que vivamos, aquí lo relata Fermín Toro. Yo quiero recomendarle formación, mediatización y degradación de la soberanía de Venezuela 1830-1988. Aquí está la lucha, la misma. Los que pelean por la soberanía y los que quieren entregarse a potencia de Europa y de Estados Unidos. 200 años es la misma lucha. Aquí están los bendecidos,
las bendecidas, los bienaventurados que tú has dicho, y allá al lado los miserables, los cobardes, los vendepatria. Igual, hasta que llegó Chávez y esta lucha que llevaba 200 años en las constituciones, en los levantamientos, muy largo, empezó a florecer y a que los que defendemos la patria, la soberanía, somos hoy mayoría en el pueblo de Venezuela. Quería hablar de nuestra grandeza antes de tener que hablar de la vileza, de la ruindad, porque yo digo, camarada, agradeceré mucho las intervenciones que continúen, que nos den el sustento jurídico para lo que ya nosotros decidimos, porque a mí no me vengan a decir que el pueblo de Venezuela considera a Juan Guaidó ni diputado ni nada. Yo ni siquiera quiero ensuciarme mi boca llamándolo nada, porque es nada. Y lo digo por las madres, por ellas, por las madres. Él dijo que las muertes son un abono para su futuro, una inversión. Ay, que no va a hablar de otra manera el que le sirve al imperio. Todo lo de ellos es inversión y ganancia, más nada. No tienen otro interés, no tienen alma. Entonces, lo digo por las madres, porque sí nos han matado bastante gente, bastante. Es distinto. Aquí mueren 400 de ellos nuestros, pero ahora es todo lo contrario, porque los que mueren por falta de medicina, habría que tenerlos contabilizados, y en esa malaventuranza, ahora cuando los vamos a juzgar, estos son los muertos que tú has ocasionado, las muertes, el daño que nos has ocasionado. Para mí el allanamiento es muy poco. ¿Cómo se trata a los traidores a la patria? Quien traiciona a la patria no merece llamarse venezolano ni venezolana. Yo sería lo primero. Yo no quiero compartir mi gentilicio con ellos. No quiero. No lo merecen. No son dignos de esta historia sagrada. Ellos fueron cómplices de quitar de la historia, de la educación primaria y secundaria, la historia de Venezuela. ¿Por qué lo hicieron? Para eso, para borrar
nuestra identidad, nuestro apego a la patria. Entonces, allanarle la inmunidad, estoy de acuerdo totalmente, pero yo creo que es muy poco. Yo pediría que haya sanciones dentro de la Constitución. Ellos patean la Constitución porque no es constitucional quitarnos el agua. Hay que ver lo que sufrimos por la falta del agua. Hay que ser demasiado cruel, demasiado insensible. Entonces yo pediría que fuera algo más, si es posible. ¿Se acuerdan cuando yo pedí aquí, porque había insultado a mi comandante, que a Corina Machado, lo recuerda, que se castigara? Y mi comandante dijo, a mí me basta con tu amor y con tus palabras. Cónchale. Cónchale. Sí. Solamente un ser tan grande como él. Pero yo pediría tribunales populares. Yo pediría que en cada estado hagamos un tribunal popular y que el pueblo diga qué hacer con quien traiciona la patria. Pero no es solo que la traiciona porque le roba los reales y se lo entrega a los gringos, porque tú eso, bueno, le harías un juicio por las vidas, por la desnutrición, por las embarazadas. No conseguimos hierro. ¿Qué significa si no hay hierro? Anemia para las embarazadas. Y si la embarazada... Bien, ustedes la están escuchando a María León, constituyente, que en este momento es la primera oradora de lo que es un debate que, sin lugar a dudas, va a generar mucha repercusión en los medios de comunicación, pues se está discutiendo nada más y nada menos que la solicitud de allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó. Y obviamente ha sido uno de los personajes más llamativos de la oposición desde el pasado 23 de enero. ¿Cuál es la lectura que se puede hacer de este debate que en este momento se está realizando? Pues bien, para darnos luces e ilustrarnos a propósito de las implicaciones que puede tener este debate del Poder Constituyente, ya tenemos un invitado muy especial. Lo tenemos en pantalla, Francisco Artigas, abogado constitucionalista. Bienvenido. Muchas gracias, Boris, por la invitación. Bueno, a tu orden acá para responder tus preguntas. Y bueno, para tratar de aclarar ciertas situaciones al público. ¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo ahora? Bueno, en cuanto a la solicitud de allanamiento de la inmunidad parlamentaria del ciudadano diputado Juan Guaidó, tenemos que desde el mes de enero de este año, la sala de plena del Tribunal Supremo de Justicia, previa solicitud del Fiscal General de la República, ordenó una investigación o consideró que había mérito suficiente para el inicio de una investigación contra las actitudes que había desplegado este ciudadano en contra de los intereses de la República y en contra de los ciudadanos venezolanos. Además, en el día de ayer se dicta una decisión donde se decreta definitivamente que existen méritos, todo ello de conformidad con lo que establece el artículo 200 y 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para el enjuiciamiento y el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de este ciudadano. Pero y en 360 la información no se detiene. Y mientras escuchamos la opinión de Francisco Artigas, abogado constitucionalista, se está generando también información de interés en las redes sociales. Y esta es muy importante, por favor presten la atención. Ya la tenemos en pantalla y dice de la siguiente forma, escuchen con atención,
Jorge Rodríguez, queridas hermanas y hermanos, en el proceso de recuperación y estabilización de nuestro sistema eléctrico atacado por los criminales fascistas, informamos que a partir de las 18 horas de hoy y hasta las 20:30, o sea, 8:30 de la noche, procederemos a la administración de cargas en algunas zonas del país. Vamos venciendo. ¿Qué significa administración de cargas? Que probablemente se experimenten interrupciones del servicio eléctrico programadas para permitir la recuperación estructural del sistema eléctrico que se ha visto afectado por las megasabotajes de las últimas semanas. Vamos de vuelta a la ANC, que hay información que se está generando a esta hora. León, quien se refería al allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado en desacato Juan Guaidó, luego de que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente diera lectura al comunicado enviado por parte del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. La constituyente María León hacía la solicitud de establecer tribunales populares y que el pueblo decida por quienes traicionan a la patria. Vamos a continuar escuchando parte de las palabras del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Tantas cosas. Ahora le vamos a conceder el derecho de palabra a la compatriota Noris Herrera. Buenas tardes a la directiva de esta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, a mis colegas constituyentes. Solicité el derecho de palabra en torno a este tema, que además viene para mí a ser un acto de justicia social para nuestro pueblo. Y con una sesión el día de hoy tan importante que tuvo que ver con darle el rango constituyente a nuestro Plan de la Patria 2019-2025. Como luego de tener una sesión con sabor y olor a pueblo, porque todo lo que está allí lo construyó este pueblo, que además es un pueblo de paz, ahora nos toca estar aquí para llamar a la justicia. Aquí la compañera María León decía que ojalá que los que luego vinieran a estar aquí habláramos un poco de cómo es el tema en cuanto a las leyes. Yo no soy abogada, pero le preguntaba yo a un compañero que sí lo es, y le decía, ¿será que todo lo que ha hecho Juan Guaidó pudiésemos nosotros catalogarlo como crímenes de lesa humanidad para nuestro pueblo? Y él me decía que sí. En virtud de eso, compañeros y compañeras, como vocera del movimiento comunero, he visto en los últimos días cómo nuestro pueblo, además de toda la arremetida en cuanto a la guerra económica y al bloqueo internacional, todo lo que ya hemos venido pasando. Y luego viene un acto terrorista en contra de nuestro servicio eléctrico que ha puesto a nuestro pueblo a pasar grandes penurias. He visto cómo en cada barrio, en cada comunidad, porque además esta Asamblea Nacional Constituyente ha estado al lado del pueblo, he visto cómo nuestras niñas y niños han tenido que salir a cargar agua cuando han tenido que estar en ese horario en sus aulas de clase. Eso es lo que ha hecho esos lacayos del imperio norteamericano en contra de nuestro pueblo. He visto cómo mujeres y hombres han dejado de producir porque las condiciones no están dadas en el marco de este acto terrorista. Pero también he visto
cómo este pueblo valeroso, cómo este pueblo con conciencia y nivel revolucionario ha salido como lo que somos, un pueblo solidario, un pueblo de paz, apoyarnos como hermanas y hermanos. No hemos asumido el llamado de la derecha fascista y en lo particular del señor Juan Guaidó a que nos matemos entre hermanos. Eso no somos nosotras las venezolanas y los venezolanos. Somos un pueblo de paz, somos un pueblo solidario y lo hemos demostrado en este tiempo. Lo he visto, por ejemplo, donde yo habito, como el que tiene la camioneta va y monta los tobos de agua para ayudar a nuestras adultas y adultos mayores. Y eso ha pasado en todo el país. Como la organización popular y todas las fuerzas revolucionarias, incluyendo a nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, desde su dirección nacional hasta los niveles del pueblo, en cada uno de los municipios, estados, parroquias, también hemos salido a acompañar en esta gesta histórica al pueblo revolucionario, a este pueblo patriota y consciente. Es importante también resaltar, y debo decirlo aquí, como nuestras hermanas y hermanos de Corpuelé, a quienes en lo particular las comuneras y los comuneros hemos estado acompañando en los últimos días, han echado el resto por restablecer el servicio eléctrico. Un saludo muy especial además a nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien ha estado allí en la vanguardia y en la lucha para restablecerlo en conjunto con nuestras hermanas y hermanas de ese sector eléctrico. Mi reconocimiento, compañeras y compañeros, a ustedes, a los y las patriotas que han decidido y que hemos decidido como pueblo a ser independiente y a ser libre. Mi reconocimiento a todo ese pueblo que está en cada calle, en cada comuna, consejo comunal, caserío y en cada pueblo, y que estamos en resistencia y que no nos doblegamos ante el imperio norteamericano. Señor Guaidó, no te metas con nosotras y nosotros. Somos un pueblo de paz, somos un pueblo consciente. Y debo además decir que no pudieron con Chávez y no van a poder con nosotras y con nosotros, porque somos patriotas. Chávez nos enseñó a amar a nuestra patria. Somos libres, independientes y soberanos y no nos van a doblegar. Con agua, sin agua, con luz o sin luz, este pueblo está decidido a ser libre. ¡Chávez vive, camarada! ¡Comuna! ¡Comuna! ¡Leales siempre! ¡Viviremos y venceremos! Su derecho de palabra en esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente este martes 2 de abril. Minutos antes podíamos escuchar a la constituyente María León. Vamos a continuar escuchando al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Minutos antes comentábamos que la constituyente María León hacía solicitudes ante el Poder Constituyente de solicitar tribunales populares y que el pueblo decida, ha dicho él, citamos, que el pueblo decida por quienes traicionan a la patria. También solicitó la confiscación de los bienes de quienes sean finalmente catalogados como traidores. Es parte de lo que se ha desarrollado durante el día de hoy en esta sesión que continúa este martes 2 de abril. Revolucionario a ese pueblo venezolano que nos está escuchando a esta hora, bien pendiente de lo que la Asamblea Nacional Constituyente está decidiendo por el futuro de nuestra patria. Pueblo aguerrido, pueblo noble, pueblo en resistencia. Buenas tardes a todos y a todas, a la Junta Directiva, a nuestro presidente, camarada, combativo, leal con Chávez y con esta causa, Capitán Diosdado Cabello. A las vicepresidentas Tania Díaz, Gladys Requena, al secretario Fidel Vázquez y a la secretaria Carolis Pérez. Y por supuesto a todos y a todas ustedes constituyentes de la patria bonita, de la patria de Chávez, de la patria en socialismo. Contra todos los embates, compañeros, de los golpes en desarrollo,
Desde esta tribuna de oradores me corresponde en este momento histórico decisivo dirigirme a ustedes. Como nuestra patria está siendo asediada por el imperio norteamericano y por la derecha nacional e internacional, traducida en una guerra multiforme, económica, comunicacional, psicológica y eléctrica, en complicidad con los lacayos del imperio, con la Unión Europea y con la derecha nacional e internacional. Con algunos diputados en desacato de la Asamblea Nacional en desacato, según sentencias emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia. En esta revolución bolivariana, mis queridos camaradas, desde que llegó nuestro comandante Chávez a dirigir el destino de nuestra patria, fundamentándose en los principios humanistas hacia el socialismo, hemos sido víctimas de diferentes ataques desde los laboratorios imperiales. No es ahora, comandante, es desde que llegó Chávez al poder en el año 98. Porque le estorbamos, ya dejamos de ser el patrio casero y somos una Venezuela en potencia, una Venezuela en desarrollo. Arreciaron sus escaladas en el año 2014 con las guarimbas, donde fueron quemados compatriotas por el simple hecho de llamarse chavista y de tener un color que no era blanco ni de ojos azules, como los gringos fastuosos del imperio. De igual manera, impidiendo el ejercicio del derecho al libre tránsito con esas guarimbas, al trabajo, a la educación, a la paz. Guarimbas que fueron derrotadas inmediatamente por la convocatoria que el 1 de mayo del año 2017 hizo nuestro comandante Chávez, que la vía y el camino correcto para dilucidar toda esta problemática política y social era ir a una Asamblea Nacional Constituyente, compañero. Y fue cuando el 30 de julio, más de 8 millones de venezolanos salimos a las calles a depositar en nuestras urnas, como lo reza nuestra ley y nuestra constitución, en democracia libre, independiente y soberana, le dimos el voto y logramos tener hoy una Asamblea Nacional Constituyente. Paz que se vio nuevamente alterada por los embates de una brutal guerra económica, cuyas armas han generado efectos devastadores en nuestra población. Debemos saber, compañeros, que una guerra no son solo armas y misiles. También son los bloqueos comerciales, financieros, ataque a nuestra moneda, hiperinflación inducida, que ha impedido al pueblo tener acceso a las medicinas, a los alimentos, a los insumos fundamentales para nuestro buen vivir. Donde nuestras poblaciones vulnerables, niños, niñas, adultos y adultas mayores, personas con discapacidad y otros, se les ha violado denigrantemente sus derechos humanos, establecidos en normas y tratados internacionales aplicados por mandato de ley a través de nuestra Constitución. Luego de la brutal guerra económica aún en desarrollo, a partir de este año 2019, la Asamblea Nacional en Desacato nombra, con participación minoritaria de sus diputados en desacato, la Junta Directiva de dicha Asamblea. A partir de allí se incrementan sus acciones violentas en contra de la estabilidad y la paz de la nación. El señor Juan Guaidó se autoproclama presidente interino, usurpador, diputado en desacato, para querer lograr en un primer momento la entrada a nuestra patria el día 23 de enero de una supuesta ayuda humanitaria, la cual no iba dirigida a minimizar los efectos de la guerra económica y del buen vivir de los ciudadanos, sino dirigida por el gobierno fascista de los Estados Unidos para intentar una intervención extranjera, violando gravemente el artículo 1 de nuestra Constitución, donde nos dice que debemos estar en libertad, en independencia, y que debemos luchar para que no se nos quite nuestra soberanía, nuestra inmunidad y nuestra integridad territorial, la autodeterminación nacional. Aunado a estas violaciones terroristas y fascistas, a partir del día 7 de marzo y hasta el día de hoy, nos dieron nuevamente un severo golpe al sistema eléctrico nacional, ocasionando graves daños al cerebro del CEN y por ende a la carga y distribución de la energía eléctrica en todo el país, afectando nuevamente, como en el 2014, nuestros servicios básicos: agua, comunicación, transporte, salud, actividades bancarias, educativas, etcétera.
alterando la paz y la seguridad de la nación. Hechos estos que representan, como lo dijo nuestra compañera Nori Herrera, crímenes de lesa humanidad y violación nuevamente de los derechos humanos del pueblo venezolano. Queridos compatriotas constituyentes, pueblo de Venezuela y el mundo entero, luego de hacer este análisis donde se demuestra el recrudecimiento de una guerra multiforme de cuarta generación, evidenciando toda forma de odio, de desprecio, de hostigamiento, de discriminación y de violencia que vulneran en toda su forma los derechos humanos, nuestros derechos humanos, y nos impiden el desarrollo individual y colectivo, la preservación de la paz, la tranquilidad pública y la protección de la nación. El llamado reiterado por parte de Juan Guaidó, que no parece que fuera venezolano, porque es una apátrida, es un lacayo, es un fascista y es un terrorista. Ese llamado a intensificar las acciones terroristas en contra de nuestro pueblo. El pedido de más sanciones internacionales que aumenten el bloqueo. Los llamados públicos al pueblo opositor para salir a la calle a fin de generar situaciones de enfrentamiento y violencia de pueblo contra pueblo, en la búsqueda de aparentar una guerra civil o un estallido social para justificar nuevamente una intervención imperialista. El robo desmedido de los fondos de las empresas propiedad del pueblo venezolano en el exterior para beneficio propio y de sus secuaces ayudantes, dentro y fuera del país, a fin de cubrir gastos que llevan a la desestabilización y el aniquilamiento de nuestra patria y de sus instituciones. La usurpación de funciones nombrando representantes de Guaidolandia en el exterior. Al estar en la Asamblea Nacional en desacato por sentencia del TCJ, nos corresponde a nosotros, mis queridos camaradas, como Asamblea Nacional Constituyente, en virtud de lo establecido en nuestra Carta Magna y en todas las leyes que rigen la materia, como poder constituyente originario del pueblo, supraconstitucional y plenipotenciario, acordar en esta plenaria, y se los pido con el alma en el corazón, por defender el legado de nuestro comandante Chávez y por mantener a nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro, lo ordenado, que cumplamos con lo ordenado en la sentencia del máximo tribunal, la cual es el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del antes mencionado diputado en desacato Juan Guaidó, a fin de que los organismos competentes, en cumplimiento de sus atribuciones, inicien el juicio hasta su sentencia definitiva. Con esto, mis queridos compañeros, les pido que no lo pensemos más. Le pido a la Junta Directiva que por el amor del pueblo, por toda la facultad que como poder originario nos precede desde esta Asamblea Nacional Constituyente, procedamos de inmediato a allanarle la inmunidad parlamentaria a ese señor, que no merece ni ser llamado por su nombre, porque es un lacayo, es un terrorista, es un fascista, y nos ha querido llevar a la destrucción del pueblo. Pero desde esta tribuna de oradores, con mucho orgullo, le digo a Venezuela y al mundo, el único presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela se llama Nicolás Maduro. Las únicas armas que nosotros empuñaremos son las armas de la humanidad, son las armas del socialismo, las armas del diálogo, las armas del entendimiento para lograr la paz, porque queremos que nuestra Venezuela sea libre, soberana e independiente. Ya dejamos de ser el patrio trasero desde hace 200 años, cuando nuestro libertador Simón Bolívar nos decía y nos dejó como legado de que deberíamos buscar la suprema felicidad del pueblo. Así que, compañeros, si nosotros queremos lograr esa verdadera suprema felicidad del pueblo, pido en este momento que levantemos nuestras dos manos, una vez nos lo indique nuestro presidente Diosdado Cabello, para allanar esa inmunidad parlamentaria. No volverán, y por eso lo digo con mucho orgullo, leales siempre, traidores nunca. ¡Que viva la patria! ¡Que viva el pueblo venezolano! Y al pueblo venezolano le pido con mucha paciencia y con mucho amor que no fallezcamos. Estas son una de las muchas pruebas que todavía nos toca convencer, pero somos
somos un pueblo aguerrido, somos un pueblo organizado, como lo decía Darío, pueblo organizado, pueblo movilizado no come cuentos. Así que compañeros, salgamos a la calle y como dice la canción, yo no me quedo en mi casa, pues al combate me voy. Muchísimas gracias. Chávez vive, la patria sigue. Gracias, María Gabriela Vega. Tiene el derecho a palabra la constituyente Tania Díaz. Por segunda vez me corresponde el honor de estar aquí. Gracias, ciudadano presidente, ciudadana vicepresidenta. Hoy seguramente tendremos titulares en la prensa, Diosdado. Hoy seguramente sí será noticia de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque estamos hablando de, como bien lo ha dicho mi admirada hermana María León, de la nada. Pero la nada, lamentablemente, es más noticia para la mediática internacional que el trabajo colectivo de todo un pueblo que está todos los días en la calle bregando su derecho al futuro. Pero bueno, vamos a aprovechar, ya que tenemos titulares de la prensa, vamos a aprovechar para decir algunas cosas, ¿no? Es lamentable tener que hablar de un diputado que sacó, ¿cuántos votos fue que sacó, Clay? En parte. ¿Ah? 23.000 votos. 93.000 votos. Y dice que con esos 93.000 votos en un estado muy querido también de Venezuela, él puede autoproclamarse presidente interino o el nombre que le quieran poner, porque ya hay un enredo también en qué nombre le ponen a ese señor, ¿no? Tenemos que hablar de eso, lamentablemente, porque aunque no es nada, o sea, aquí nadie en Venezuela, compañeros, colegas de la prensa, párese usted en cualquier esquina y pregúntele a cualquier venezolano o venezolano, sea del sector que sea, de la religión, del color y de la afiliación política que sea, ¿qué piensa Juan Guaidó? ¿Qué ha propuesto él? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su valor? ¿Cuál es su proyecto como parlamentario? Pregúntenselo a cualquier venezolano para que ustedes vean que no les va a decir nada. Era un perfecto desconocido hasta que lo escogió el gobierno de Donald Trump para que le hiciera el trabajo sucio. Y eso es lo que es ahorita. Es simplemente el títere, la alfombra que tiene aquí el gobierno de Estados Unidos para cometer muchos, muchos crímenes contra la patria venezolana, contra el pueblo venezolano, contra la integridad de nuestro territorio, contra el Estado-Nación venezolano. Porque ese tinglado que tienen, que ya no saben ni cómo llamarlo, la misma prensa que lo levantó de la nada, ¿verdad? Para lo que sirve, para lo que sí sirve, es para darle la excusa al gobierno supremacista, guerrerista, de Donald Trump, de venir a robarse activos de la República Bolivariana de Venezuela. De decir que aplica sanciones, entre comillas, nosotros no lo llamamos sanciones, nosotros lo llamamos medidas ilegales y criminales, comerciales, financieras y económicas contra el pueblo venezolano. Pero a fin de cuentas es la confiscación de bienes, de activos y de dinero venezolano que se queda quién sabe dónde. Son una partida de pillos detrás de la riqueza moral y material de Venezuela. Son una partida de descarados, los de aquí y los de allá, que simplemente buscan un teatrino para darle titulares a los medios y venir a expoliar no solamente la riqueza, lo decía uno de mis compañeros hablando del plan de la patria, no es solamente el petróleo, es la historia,
es el aprendizaje, es el legado de Chávez, es el ejemplo que somos. Es que nosotros hace 20 años le pusimos un parado a ese modelo hegemónico aquí en la región latinoamericana. Y eso es lo que nos están cobrando en este momento. Entonces pareciera que nosotros no vemos lo que tenemos frente a los ojos. Aquí está todo el mundo pendiente de lo que vamos a decidir sobre un diputado electo en el estado Vargas cuyo proyecto político no conoce a nadie. Y hay algunas preguntas que no se hacen. Por ejemplo, ¿puede un diputado cualquiera, porque lo hizo este Guaidó, pero también lo hizo Henry Ramos Alú y también lo hizo Julio Borges, todos los que han presidido esa asamblea en desacato, que yo quiero dejarlo claro, nosotros lo conocemos como poder de la República. Lo que pasa es que ellos están atrincherados en ese hemiciclo aquí al lado y están subvirtiendo el orden, están alzados, están atentando contra el resto de los poderes de la República. Porque no solamente desconocen al presidente Maduro, desconocen al Tribunal Supremo de Justicia, desconocen al poder electoral, salvo en las elecciones de 2015 cuando ellos ganaron. Desconocen a la Fiscalía General de la República. Y lo más terrible es que desconocen a la voluntad de un pueblo que le ha ganado 23 de 25 elecciones. Entonces, todos los presidentes han dicho eso. Todo el liderazgo político de extrema derecha aquí ha tenido un solo discurso. Cuando estaba Chávez, era Chávez, vete ya. Chávez se va mañana. Ahora sí se acabó. Es el todo o nada. Ahora con el presidente Maduro, más intenso, porque el gobierno norteamericano, o eso que llamamos imperio, ¿verdad? Esa corporatocracia que gobierna el mundo, piensa que como el comandante Chávez ya no está con nosotros físicamente, es el momento de que caiga la rapiña sobre este país. Entonces, bueno, desconocen los poderes del Estado, pero han llegado a extremos que a veces asombra el tratamiento político y mediático que se le da, hasta en escenarios internacionales. ¿Cómo es que puede un diputado pararse en una plaza pública y decir que es presidente? ¿Cómo es que puede un diputado francés ahorita pararse en una manifestación de los chalecos amarillos y decir que es presidente de Francia? Ah, eso no lo aceptan allá porque es Francia. Aquí sí porque es Venezuela. Porque nosotros somos menos república. Porque nosotros somos menos ciudadanos. Entonces hay como que poner las cosas en su lugar. Si nosotros tenemos que debatir hoy sobre la nada, es porque esa nada ha causado daños graves que algunos de mis compañeros ya han descrito. Se autoadjudican esos daños. Se ufanan de ir a tocar la puerta de la banca y decirle no le preste dinero al gobierno venezolano para que traiga la diálisis que en este momento están necesitando nuestros compañeros. Y cuando el gobierno las trae con todos los esfuerzos, desde instancias como esta, desde ese hemiciclo gemelo que tenemos aquí al lado, activan mecanismos para levantar el odio entre venezolanos, para convocar ejércitos irregulares preparados y financiados por ellos y que vengan a hacer cosas como la que hicieron hace algunos meses, que quemaron un depósito del Seguro Social donde se quemaron las dosis de diálisis necesarias para los pacientes de todo el país de 2 meses. Entonces tenemos que hablar de esa nada, porque para eso es que sirve, para atentar contra el país. ¿Cómo se ha visto, compañero, colegas? ¿Cómo es que uno no puede ver que un diputado electo para defender la Constitución, que se paró aquí y juró con la Constitución en la mano, se vaya en un momento en que desde otro territorio, desde un territorio extranjero, se está agrediendo la patria venezolana? Se está intentando penetrar el territorio con gente armada del otro lado, incluso con fuerzas de seguridad del país vecino del otro lado. Hay gente con armas artesanales pero letales lanzándole a las fuerzas policiales venezolanas. Y que un diputado esté del otro lado de la frontera,
que se haya coludido con agentes extranjeros para atentar contra su propia patria. Si eso no es un delito, que me explique alguien, porque lo hace cualquier ciudadano y es un delito. Está en nuestra Constitución, es el delito de traición a la patria. Pero que lo haga un diputado es una cosa que debería escandalizar al mundo. Y no se hace porque la estrategia de propaganda para la guerra es tan grande que impide que muchos veamos lo que tenemos que ver, lo que tenemos en la nariz. Bueno, ya lo dije, que han promovido medidas económicas ilegales contra el país, que han facilitado, por ejemplo, que el gobierno de Donald Trump diga que se autoadjudica o que secuestra, no sé cuál nombre darle, no se confisca, es el nombre que le han dado, Citgo, ¿no? Que es una empresa venezolana que tiene creo que 6.000... ¿ah? En la cuna del capitalismo. En la cuna, exactamente, en la cuna del capitalismo, en la cuna de la libertad de empresa y de la propiedad, el derecho a la propiedad privada. Le roban a un Estado una empresa que tiene 3 refinerías y que tiene 6.000 estaciones de servicio en Estados Unidos. Robada. Entonces por eso tenemos que hablar de la nada nosotros aquí. Pero lo más, que es lo último que voy a decir, porque ya estamos terminando la sesión también, ¿no? Lo más grave, creo yo, a mi juicio, que está haciendo esa clase política es el daño psicológico y moral que ellos pretenden imprimirle al pueblo venezolano. Es toda una parafernalia que ellos no la hacen en los laboratorios de guerra de los polos de poder, que busca sembrar entre nosotras y nosotros una división tal que nos confrontemos a punto de matarnos. Eso no es algo que nosotros vamos a analizar desde lejos, no, porque ya lo hemos vivido. Aquí está Luis Durán, que lo vivió en carne propia y que no se nos puede olvidar. Porque es a partir del discurso de esa élite política, ¿verdad? Y es a partir del discurso de esa propaganda de guerra que hay venezolanos que han creído que tienen el derecho de ir a asaltar a otro venezolano porque es negro de piel o morenito, pues. O porque es chavista, o porque es funcionario público, o porque es oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, o porque es de la sexouniversidad, o porque es santero, o por cualquier razón. Esa no es Venezuela, compañero. Nosotros somos un país donde todas las razas caben. Nosotros somos un país que hemos recibido la inmigración de todo el mundo. Cuando nos ha necesitado y hemos estado. Después de la Guerra Mundial vinieron los europeos aquí y construyeron los barrios los italianos, y los portugueses se convirtieron en el pan nuestro de cada día, ¿o no? ¿Ah? Después de las dictaduras aquí en el sur de América se vinieron para acá chilenos, argentinos, brasileros. Del mundo árabe ha venido gente y todos son recibidos. Nosotros tenemos aquí en Caracas una cosa que casi no se ve en ninguna parte del mundo, que es que en 2 cuadras, 4 cuadras, hay una mezquita, hay una sinagoga y hay una iglesia católica. Esa es Venezuela. Nadie tiene el derecho de quitarnos esa tranquilidad. Y lo que están haciendo, lo que hace ese diputado, compañeros de la prensa, ¿tiene alguien el derecho de pararse y de amenazar a todo un país y decirle no van a tener gas, no van a tener luz, no van a tener agua hasta que yo me salga con la mía y me haga del poder sin ir a elecciones, sin presentar un proyecto político, sin caminar como se caminó todo este cuerpo constituyente y todo el Estado para construir un plan de la patria? Eso es una inmoralidad, y quienes están allí, el que habló cometió una amenaza y está confesando un crimen. Porque hay evidencia suficiente en cuentas de Twitter, en declaraciones públicas, en las que ellos y sus amos norteamericanos se autoadjudican, por ejemplo, el atentado al sistema eléctrico nacional. ¿Ah? Sí, lo confiesan. Pero quienes están allí y no hablaron, están actuando por omisión. Entonces también hay que preguntarse, ¿cuál es el rol de ese poder público que nosotros hemos reconocido? Porque el presidente Maduro fue allá a presentar su mensaje anual.
porque la Asamblea Nacional Constituyente, después que se instaló, aprobó un decreto de, ¿cómo se llama?, de trabajo armónico con el resto de los poderes públicos, reconociendo a la Asamblea Nacional. Les apartamos los puestos aquí y los esperamos. Entonces nosotros tenemos que decir ya basta, porque cuando uno camina por las calles del país, que nosotros sí caminamos, ¿verdad?, que nosotros sí nos encontramos cara a cara, ese pueblo que está allá afuera pide justicia. Y nosotros estamos actuando apegados estrictamente a la ley y a la justicia. Están actuando los órganos del poder público. Y esta Asamblea Nacional Constituyente fue convocada para eso, para garantizar la paz y para proteger esa institucionalidad que es el Estado venezolano, que esa derecha tiene que derribar. Tiene que derribarla, compañeros, porque ellos no pueden gobernar con la constitución que nosotros tenemos. Es más, siempre lo dicen ellos, están inhabilitados moralmente, pero políticamente también, con el marco de esa constitución que además escribió el pueblo venezolano, ellos no son capaces de ganarnos. Ellos tienen que violarla, la constitución. Ellos tienen que derogarla para poder volver atrás y recuperar sus antiguos privilegios, que es lo que están buscando. Miren lo que dice un ex embajador norteamericano. Debemos tratar esto como una agonía, una tragedia que va a seguir hasta que finalmente llegue un final. Si podemos hacer algo para acelerarlo, debemos hacerlo, pero debemos hacerlo entendiendo que esto va a tener un impacto en millones de personas que ya están teniendo dificultades en encontrar alimentos y medicinas. No podemos hacer esto y pretender que no va a tener un impacto. Tenemos que tomar una decisión dura. El fin deseado justifica ese severo castigo. ¿Castigo para quién? ¿Ah? ¿Castigo para quién, compañero? ¿Ah? Entonces nosotros tenemos el deber como constituyentes de hacer lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde el día de hoy, fíjense que hubo impaciencia de algunos sectores del pueblo venezolano cuando este señor violó la prohibición de salida del país que tenía, se fue a Colombia a atentar contra su propio territorio, ¿no? Y aquí la gente pedía justicia, justicia. Bueno, el tiempo de la justicia está llegando, ¿verdad? Y por eso nosotros estamos recibiendo hoy esta carta, este petitorio del Tribunal Supremo de Justicia. No puede ningún venezolano, pero mucho menos quien goza del voto popular, adjudicarse el derecho a quitarnos la tranquilidad, a quitarnos el derecho a la alimentación, a quitarle al pueblo el derecho a la salud, el derecho a transporte, el derecho a la seguridad, el derecho a las telecomunicaciones, el derecho a la libertad de expresión. O sea, todo lo que nosotros hemos conquistado a punta de trabajo, no tienen el derecho de quitárnoslo. A esa oposición no le queda otra que pasar a la trastienda de la historia. Esta sesión del día de hoy, todo lo que la cuesta que ha remontado el pueblo venezolano para sobreponerse, vencer las dificultades, creer en el futuro, sentarse a redactarlo. Y yo estoy segura que allí están las herramientas para que lo que nosotros vayamos a hacer aquí sea un blindaje completo del proyecto revolucionario de Hugo Chávez. Yo estoy segura que ahí está la respuesta. Todo lo que nosotros hemos hecho nos da el derecho de exigir en este momento justicia. Yo estaba hablando de la guerra psicológica, porque hoy, me disculpan que un momento me disgregué hacia allá, algunos constituyentes sentados aquí en esta sala han sido víctimas de un acoso moral terrible. Han publicado la dirección de su casa, los nombres de sus hijos, lo metieron en una farsa, en una farsa de la supuesta desaparición de una periodista que apareció en México. Me parece que tenía un problema con su esposo, no sé cuál es la historia. Pero había un constituyente siendo víctima de acoso de instituciones, de medios de comunicación, de actores políticos, porque estaba la presidenta de la supuesta Comisión de Medios de la Asamblea Nacional en desacato, avalando un linchamiento a un venezolano por ninguna razón. La razón, compañeros, y yo quiero hablarle al país,
La razón es sembrar el odio entre venezolanos. Eso es una estrategia de propaganda de guerra, y quienes han vivido guerra, nosotros no la vamos a vivir, pueden tener toda la seguridad, pero quienes han vivido una guerra saben que ha sido así. Generan el imperio, generan facciones entre el mismo país, segrega a unos y pone a otros a segregar a aquellos. Ahorita es contra el chavismo. Hay programas de televisión que circulan por las redes que hablan del chavismo, la peste de este siglo, por ejemplo, como titular. Maldicen, o sea, una cantidad de cosas terribles que buscan impresionarnos, que buscan quebrar la moral, sobre todo de la Fuerza Armada Nacional, que buscan llegarnos allí donde nosotros somos indestructibles, porque nosotros somos formados por el comandante Hugo Chávez y nosotros somos unos venezolanos que no se rinden ante ninguna circunstancia, así lo ha demostrado la historia. Ahí no llegan. No se preocupen, que nosotros no tenemos miedo. Pueden seguir armando sus estrategias de laboratorio, que esta coraza moral que tiene el chavismo no la van a romper. No pueden, no tienen con qué. No tienen moral, no tienen fuerza. No tienen argumento. Se atrincheran solamente en la falsedad y en la mentira y en la cobardía, porque actúan desde laboratorios informáticos. Nosotros no, nosotros sí somos un colectivo, nosotros sí nos comunicamos, nosotros sí nos ayudamos y nos solidarizamos con los demás, con los chavistas y con los que no son chavistas, y por los chavistas, y por los que no son chavistas, y porque nosotros tenemos que garantizarles, es nuestro deber como venezolanos y venezolanas, como lo están haciendo las cocineras de la patria en este momento, o cualquiera de los venezolanos que está venciendo todos los tipos de guerra que le han puesto al país, nosotros como constituyentes tenemos el deber de darle esa protección a las generaciones futuras. Y que esa patria que este pueblo soñó, y que la escribió, y que la debatió, y que la trabajó, oye, nosotros no le podemos fallar. Entonces por eso hoy tenemos que hablar de la nada y pedirle a los órganos de justicia que actúen, a los órganos de justicia que asuman su responsabilidad. Nosotros estamos asumiendo la nuestra, compañero, el día de hoy. No se trata, y siempre lo decimos, de cuestiones personales. Aquí creemos que todos tienen derecho a pensar políticamente como quieran, pero nadie tiene el derecho de sembrar en Venezuela un sentimiento de segregación, de división, de odio y de guerra que ningún venezolano quiere. Por eso el día de hoy estamos haciendo este debate por instrucciones del Tribunal Supremo de Justicia, y le pedimos al Tribunal, a la Fiscalía, a la Procuraduría, que también tiene el deber de defender a la República, a la Contraloría, que ya hizo parte del trabajo, que actúen y que se aplique la justicia que se debe aplicar contra este diputado y contra cualquier otro que ose violar la sagrada soberanía y el deseo del pueblo venezolano a la libertad, a la seguridad, a la tranquilidad y a la paz. Muchas gracias. Gracias a la compatriota Tania Díaz. ¿Me dan el derecho a palabra? Voy a procurar ser breve. Hablaré aquí para sentirme importante, pues, como corresponde. Gracias a todos los que han intervenido, a todas las que han intervenido en este punto, ¿no? Tenemos como tarea hoy la aprobación del Plan de la Patria 2019-2025 y la ley constituyente que lo soporta para ese mismo periodo. Y recibimos la comunicación del Tribunal Supremo de Justicia, órgano competente para la aplicación de justicia, perdón, que dejé mi constitución aquí.
para la aplicación de justicia en nuestro país. Un Tribunal Supremo con sus magistrados, sus salas, sus debates, sus discusiones, que trabaja en función de los venezolanos y las venezolanas. Y hoy nosotros le reconocemos a los órganos de justicia, al Ministerio Público y al Tribunal Supremo la actuación en esta materia. Porque no hay nada que causa más desencanto que la falta de aplicación de justicia. La gente pierde como las ganas, ¿no? Porque hay quienes se sienten superiores a otros. No, él no le va a llegar la justicia nunca porque él es hijo de tal o de cual. O la justicia es muy eficiente cuando se trata de los pobres, dijera en palabras de Ali. Esa justicia que se negó durante años a actuar en desapariciones de seres humanos. Están contabilizados más de 11.000 muertos jóvenes. 11.000, de los cuales hay 3.000 que todavía no aparecen, con unos familiares que todavía no encuentran a su desaparecido, a su familiar asesinado y desaparecido. Aquí está uno, Fernando, por nombrar uno, pues. Y que hoy la justicia esté funcionando debe llenarnos a nosotros de mucha esperanza. Yo sí tengo mucha esperanza en la aplicación de la justicia. Quienes actúan de esa manera, detrás de ellos siempre tienen, es como el muchacho malo que armaba pleitos en la escuela para que viniera el hermano mayor a defenderlo. Siempre aparece el hermano mayor, el hermano mayor. Y eso probablemente les ha funcionado en otros países. Es probable que eso les haya funcionado en otros lugares de la tierra. Pero es que resulta que Venezuela tiene una característica distinta. Nosotros, los venezolanos y las venezolanas, somos en verdad distintos. No voy a decir que somos mejores ni peores, sino que somos distintos a otros pueblos. Uno es que no nos intimidan los poderosos. A nosotros los poderosos, haga usted con su poder lo que a usted mejor le parezca. Y no nos intimidan los poderosos porque no le envidiamos el poder a nadie. A nadie. Los privilegiados no es sujeto ni objeto de envidia de parte de nosotros. Al contrario, pues. Al contrario. Los criticamos. Entonces nos amenazan, no vayan a pensar que llegar aquí, miren, hay que hacerle un reconocimiento a esos magistrados, y hay que hacerle un reconocimiento al fiscal Tarek William Saab, al contralor, porque todos los días los amenazan, todos los días los amenazan. ¿Y los amenazan desde dónde? Desde el imperialismo. Desde el imperialismo. Y hoy, habrá que hacerle un reconocimiento a las constituyentes y a los constituyentes en este debate y en lo que nosotros tengamos que aprobar aquí. Ya todos ustedes están sancionados, para que sepan, ¿no? Si no les ha llegado una cartica, están sancionados iguales. Iguales están sancionados. ¿Por qué están sancionados? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Nada? ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada. Ellos se aplican sanciones. Le abren juicio a quien le da la gana, bajo inventos, solo para controlar un país o controlar un pueblo. Y entonces dicen desde allá, desde Estados Unidos, casi que no nos han consultado el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, ni te lo vamos a consultar. Ni te lo vamos a consultar. Aquí afortunadamente hay una justicia que no depende de Estados Unidos. No depende de Estados Unidos. Y mucho menos cuando este pueblo, si algo ha querido en los últimos años es que se instale definitivamente la paz en nuestro país. ¿Cuántos días podemos decir nosotros que hemos pasado de tranquilidad en los últimos 20 años? De tranquilidad, tranquilidad. Aquí llegaron hasta el extremo de quitarnos las navidades, ¿vale? Confiscadas las navidades. ¿Ah?
El béisbol no lo quitaron. Semana Santa, si el jefe de los curas le da la gana, dice no hay Semana Santa, no hay Semana Santa. En verdad, nosotros hemos sido sometidos en estos 20 años, casi que una tortura al pueblo de Venezuela. Y no nos hemos rendido. No nos hemos rendido. Yo creo que el adversario equivoca absolutamente su plan, porque nos desconoce. No nos conoce. Un día insultan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le dicen de todo, y al día siguiente, por favor, tumben más duro, ¿oyeron? Y los perdonamos, porque nosotros somos chéveres. Ellos no son chéveres, ellos son malos. Son malos en verdad, crueles. Crueles, es cruel quien se alegra porque en un hospital no haya luz o no haya agua. Es cruel quien somete a un pueblo y pide a otra nación más poderosa que impida que compren las medicinas o los alimentos para un pueblo. Es malo. Y no hay razón alguna para que nadie cometa esas acciones contra su mismo pueblo. No hay ninguna razón para que la cometan contra otro pueblo. Contra su mismo pueblo, menos. 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 Y no solo eso, sino que ellos actúan como los terroristas, como grupos terroristas, pues. Ocurre algo y lo primero que salen es atribuyéndose los hechos. Desde Estados Unidos y aquí en Venezuela. ¿Recuerdan el 2002, el golpe de Estado? Que se fueron para Venevisión, unos tipos ahí. No, yo me metí por la derecha o por la izquierda. Cuando volví al pueblo, yo no estaba ahí, yo andaba en otro lado, en otro lado. Nadie asume responsabilidad de ellos. Juan Guaidó es la nada, es verdad, María, es la nada. Hoy están felices los partidos que no son de su grupo porque le estamos allanando la inmunidad parlamentaria. Hoy esos están felices porque viven intrigándose entre ellos, matándose a puñaladas. Ahora nosotros estamos actuando en base a esta constitución. Esta es nuestra mayor fortaleza. Esta es nuestra mayor fortaleza. A veces tarda la ley. Pero va a llegar, en este caso va a llegar. En este caso va a llegar. No nos desesperemos, no nos desesperemos. Ahí vamos, poco a poco se llega lejos. Y muy lejos se llega, sin desesperarnos nosotros. Y además tenemos, miren, una gran ventaja, que es este pueblo. A veces el pueblo en la calle, que uno dice que el pueblo que está por allá entiende las cosas más que uno, porque yo lo decía en estos días, allá en el Calvario, ahí en el Calvario, ¿cómo se llama? En la Plaza Oleari, nosotros también nos molestamos. A mí me da una rabia infinita. Claro, nosotros tenemos sangre de esa, pues, y nos molestamos, y nos provoca hacer y decir muchas cosas. Pero sabemos con quién nos molestamos. Hoy debemos molestarnos con el que manda cortar el servicio eléctrico, el que hace fiesta cuando corta la luz. Hoy debemos molestarnos con el que impide que el agua llegue a los hogares. Porque mientras ellos hacen eso, ¿qué hace el gobierno de Nicolás? Procurar que el agua y la luz llegue a los hogares. Ellos nos han querido llevar una guerra. Los han dicho, no les importan las muertes porque son parte de una inversión. Ay, no saben lo que es una guerra civil, ¿vale? No tienen la más mínima idea de lo que es una guerra civil, de las consecuencias para un país, para un continente, de una guerra civil. Y uno se pregunta ahí, o sea, ellos estarán conscientes de cómo el imperialismo los está usando para sus fines y no se han parado un momento, detenido un momento a ver cuáles serían las consecuencias. Una guerra civil es entre hermanos. Entre hermanos, y a veces digo entre hermanos, hermanos de sangre, entre padres e hijos. Son esas guerras, las heridas de una guerra civil tardan muchos años en curarse. A veces no se curan, siempre quedan ahí. Y ellos llaman a una guerra como llamar a jugar un partido de voleibol, un partido de béisbol. Qué vergüenza de oposición tenemos en Venezuela.
y llaman a una intervención militar, como que una intervención militar fuese asunto de que lanzaste las bombas y te vas. Ahora nosotros estamos obligados a defendernos, ¿vale? ¿Verdad? ¿Verdad? Que nosotros no atacamos a nadie, no vamos a atacar a nadie, pero si no vamos a defender de quien sea, estamos obligados a defendernos de quien sea, a defender a nuestros hijos, a defender a nuestro pueblo, a defender esta patria, a defender el suelo patrio. Y hoy llegamos aquí a estas circunstancias. Viene el TCJ, manda una carta donde parte de un juicio que se lleva, se requiere el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. ¿Ante quién la manda? ¿Ante quién la manda? Porque eso es parte de lo que ellos van a salir diciendo mañana. No existe la Asamblea Nacional Constituyente, no existe. ¿No se cree que no existe, oyeron? Sí existe y es muy poderosa. Muy poderosa es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué ocurriría en condiciones normales que aquí tuviésemos una Asamblea Nacional, un poder, el poder legislativo funcionando? No funciona, por culpa de nosotros no es. Es por culpa de ellos, que quieren. Qué fácil hubiese sido para ellos. Imagínense este escenario, Germán. Que ellos llegaban, tienen razón. Salen aquí estas personas que no son diputados y vamos a elegir al presidente de la Asamblea. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Muy poco hubiésemos podido hacer, nos hubieran puesto contra la pared, pero la arrogancia de ellos es muy grande. Las divisiones entre ellos. Imagínense ustedes que mañana amanezca Ramón Jalú de presidente de la Asamblea Nacional y que lo acepten los demás. ¡Lo aceptan! Digo, no, su cuarto de hora se le pasó, compadre. Se le pasó. En condiciones normales, ¿dónde iría una solicitud de este tipo? Nosotros estuvimos en la Asamblea Nacional. Iría a la Asamblea Nacional, pero no existe como cuerpo. Ahora, existen los diputados. Los diputados existen. Y tienen una prerrogativa perversa de esta Constitución. ¿Qué puede decir? Solo. Bien, era parte de las palabras del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, durante su derecho de palabra en esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Luego de haber dado lectura, además, a una comunicación enviada por parte del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, donde se realiza además la solicitud del allanamiento a la inmunidad parlamentaria al diputado en desacato Juan Guaidó. Es parte de lo que se desarrolla acá en la Asamblea Nacional Constituyente. Con esta información vamos a retornar el contacto a los estudios. Adelante. Gracias a nuestra compañera Jordana Chacón, quien se encuentra en la Asamblea Nacional Constituyente y, por supuesto, estará ampliando estas informaciones en las próximas emisiones de La Noticia. Entre tanto, nosotros despedimos el presente avance informativo, pero los invitamos a que sigan en sintonía de Venezolana de Televisión. Sean todos bienvenidos a la presente emisión de La Noticia. Nosotros nos trasladamos nuevamente a la Asamblea Nacional Constituyente con nuestra compañera Jordana Chacón. Abriendo este debate y facilitando la aplicación de la justicia en Venezuela. Facilitando la aplicación de la justicia en Venezuela. Si no ocurriera nada de eso, no hay a quien enviársela. No hay a quien enviarle la solicitud. No se juzga. ¿Ah? Claro, no, pero no se juzgaría, pues. No se juzgaría según lo que ellos van a decir, la derecha. Pero aquí tiene que haber justicia y para eso existe una sala constitucional. Y es desde la sala constitucional que nos envían a nosotros
esta solicitud para que continúe el juicio, cumpliendo los extremos de esta Constitución. Cumpliendo los extremos de esta Constitución. A pesar que a quienes se le está pidiendo juzgar violan esta Constitución todos los días. Recordemos, pues, cuando este caballero el 23 de enero se autoproclamó y aplicó el 233 de esta Constitución. Ajá. Está bien, hasta ahí está bien, pero vamos a darle el beneficio. ¿Ah? Vamos a darle beneficio. Vas bien, muchacho. El 233, pero el 233 dice también que tenía que llamar elecciones en un mes. Ah, no. Entonces aprobaron entre ellos una cosa horrible que se llama un estatuto de transición, que no está contemplado ni en esta Constitución ni en nada que se le parezca. Echaron para atrás la Constitución, pues. Ellos gobiernan con esa Constitución porque en el marco de esta no van a volver más nunca a gobernar este país. No van a volver más nunca a gobernar este país. ¿Por qué? Porque en el marco de esta tienen que irse para la calle a hacer política, tienen que irse a la calle a darle la cara a la gente, presentarles un proyecto, presentarles una propuesta, poner su cara y ganar elecciones. Y ganar elecciones. No han podido. Nosotros perdimos, hemos perdido dos dolorosas elecciones. La de la reforma y la de esa Asamblea Nacional. ¿Dónde aparece en esta Constitución que la Asamblea Nacional será electa para destituir al presidente como única función? Ninguna parte. Llegó el señor este que recibió y dijo, en 6 meses te vas. Se van todos ellos y Nicolás se queda. Es la verdad verdadera. Se van pronto. Esa asamblea se va pronto. Muy pronto se va esa asamblea. Entonces no existe la asamblea. No, sí existe. Sí existe. Y si quieres probar si existe o no, vamos a ver si te hacen juicio o no. Vamos a ver, pues. Vamos a ver, había uno que decía que era muy guapo. ¿A qué no me meten preso? Ahí está. Con la Constitución. Nicolás, no es Nicolás el que te mete preso, es la Constitución y las leyes. No es Nicolás, como que fuera un reto, ¿no? Un reto, venga, méteme preso. Ahí está. Y bien preso, todos los días tiene que una carga ahí. Este también anda en actitudes de reto. Buscando que le respondan en ese plano. Nadie te va a responder en ese plano, pájaro. Te vamos a responder en el plano de la Constitución y de la ley. Sin desesperarnos. Sin desesperarnos. Y el que entendió, entendió. ¿Ah? Y el que entendió, entendió. Ellos han querido hacer una diferenciación, ¿no?, entre la luz y la oscuridad. Ellos son la luz y nosotros somos la oscuridad. O sea, el pueblo es la oscuridad. Y en eso tienen su campaña, ¿no? No, porque nosotros somos la luz, los buenos, y hablan así como unos angelitos. Y los malos son los bichos esos de la oscuridad, los chavistas. Ya este pueblo no se deja manipular. Definitivamente este pueblo no solo cambió para siempre, sino que hizo cambiar a sus dirigentes para siempre. Con Chávez, cuando llegó el comandante Chávez aquí, cambiaron las cosas, definitivamente. Y un pueblo que está ahí, que nos exige cada día más nos exige, porque ese pueblo sabe lo que le toca según esta Constitución. Y como decía el comandante, no es lo que hemos logrado, sino lo que podemos alcanzar en revolución. Es la ley constituyente a largo plazo. A largo plazo. Que hoy van a salir, es pura hipocresía, ellos son hipócritas, ellos están felices. Felices. Que cuando el allanamiento, cuando lo inhabilitaron por 15 años, fiesta hubo. Yo tengo una foto
de Stalin en el Ávila, allá en un restaurante, fumando tabaco y tomando whisky, celebrando que sellaron por los cachos a Guaidó. Me las mandó un señor que trabaja ahí. Ojalá que no lo vayan a votar. Fumando tabaco, ¿quién pudiera decirlo? Fumando tabaco, celebrando que te acabaste, Cabo de Vela. Así son ellos, ¿vale? Nosotros no podemos ser así. El que se meta con un chavista, se mete con todos los chavistas. El que se meta con un chavista, se está metiendo con todos y todas las chavistas. Y así deben encontrarnos siempre. Así deben encontrarnos siempre. Hoy 200 años después, María, 200 años después, nosotros leemos la historia de las queseras del medio y todo lo que llevó a las queseras del medio. Dentro de 200 años, yo estoy seguro que van a hablar de nosotros como los que resistimos al imperialismo más grande y más poderoso de toda la historia. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Simón Bolívar, después de esa batalla, mandó su proclama: soldados, acabáis de ejecutar la proeza más extraordinaria que pueda celebrar la historia militar de las naciones. 150 hombres, mejor diré, 150 héroes, guiados por el impertérrito general Páez, de propósito deliberado han atacado de frente a todo el ejército español de Morillo. Artillería, infantería, caballería, nada ha bastado al enemigo para defenderse de los 150 compañeros del intrepidísimo Páez. Las columnas de caballería han sucumbido al golpe de nuestras lanzas. La infantería ha buscado asilo en el bosque. Los fuegos de sus cañones han cesado delante de los pechos de nuestros caballos. Solo las tinieblas habrían preservado a ese ejército de viles tiranos de una completa y absoluta destrucción. Soldados, lo que habéis hecho no es más que un preludio de lo que podéis hacer. Preparaos para el combate y contad con la victoria que lleváis en la punta de vuestras lanzas y vuestras bayonetas. Simón Bolívar, en reconocimiento a los 150 héroes. Los soldados de hoy somos nosotros y somos nosotras. Somos nosotros y somos nosotras. Guiados por el espíritu inmortal de Bolívar, de Chávez y hoy con Nicolás Maduro al frente, dándole al frente la batalla. Cuando uno... Yo estos días estaba, perdóneme que diga esto, fuimos a Yaracuy, el estado de Yaracuy, y fuimos a un entrenamiento y organización de las Unidades Populares de Defensa Integral. El que se tome eso en juego, ay Dios querido, se va a equivocar. Y de las cuadrillas defensores de la paz y defensoras de la paz, también igual. Los defensores de la paz, que igual pueden estar en el frente de batalla como pueden estar en un colegio o en un hospital subiendo agua en tobo. La paz es lo que estamos defendiendo nosotros. O puede estar produciendo. Y después, María, nos fuimos con una siembra de arroz. Los mismos que estábamos ahí, nos fuimos con una siembra de arroz. Arroz en Yaracuy, ¿quién lo iba a creer? El pueblo que puede, ese sí lo creía. Y en Yaritagua, no solo en Yaritagua, están en Yaritagua, en varios municipios. En Veroz también están, y en el otro, en Monje, ¿es que se llama Monje? Monje. Ahí están sembrando arroz y cosechando arroz. Ese mismo pueblo que estaba allá, sudando, arrastrado, lleno de polvo, termina la tarde sembrando su arroz. Conciencia,
mucha conciencia de nuestro pueblo. Esa conciencia llevó al imperio, este mismo imperio, a ser echado de Vietnam por un pueblo digno. Nosotros no somos Vietnam, somos venezolanos. Pero mire que pelea con un venezolano y que sale un camión, ¿oyeron, señores del imperialismo? Nos convertimos en miles, en millones, con 150 hombres nos llevamos por delante, 120 armados con artillería, con infantería, con caballería, y no nos para nadie. Lo hicimos hace 200 años y hoy lo volveríamos a hacer, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo le pido a ustedes, compañeros, compañeras, que hoy sometamos a votación, y voy a leer un decreto constituyente, hay que dejarlo así, pues esto es parte de la historia, esto es parte de la historia nuestra. Ayer yo hablé con una niña, ay, ¿cómo se llama? Isabel. Tengo un programa de radio ahora, como no tengo tiempo libre, un programa de radio. Y la niña me llamó, el señor llamó, y él me dice, te voy a pasar a mi hija Alexandra. Pero Alexandra le dio, es un poquito mayor y le dio como temor. Isabela es más, una campeona, pues. No es Alexandra, es Isabel. Entonces ella me dice, lo primero que me dijo es algo así como que, aquí está nuestra luz, y que no se vaya para poner un cuadro de Chávez para que lo ilumine. Niña, 10 añitos. Pero después ella llega y me dice que ella habla mucho con su profesora de historia. ¿Sabe quién es su profesora de historia? Su abuela. Su abuela. Y su abuela le cuenta cómo eran las cosas. Mi abuela me dijo que ella no sabía leer y escribir. Y aprendió con Chávez. Su profesora de historia. Mi abuela me cuenta que aquí la gente no tenía derecho a estudiar. Que los niños se morían. Su profesora de historia le cuenta. Nosotros seremos los profesores de historia de nuestros nietos. A contarle la lucha que hemos dado hoy junto a este pueblo completo, de verdad. Uno debe sentirse orgulloso. Yo me siento de verdad en combate con la moral a millón, pase lo que pase, a combatir. De República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente. Decreto constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, y en consecuencia la aplicación del artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Ah? Guaidó Márquez. Bueno. Juan Gerardo Antonio. La Asamblea La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario, emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017, en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que da origen a esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente, en armonía con los poderes públicos constituidos, dictadas por este órgano soberano y publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6323, extraordinario de fecha 8 de agosto de 2017, considerando que el Tribunal Supremo de Justicia solicitó autorización de esta soberana Asamblea Nacional Constituyente referida al ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la cédula de identidad número 16.726.086, a los fines de que se determine lo conducente según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Decreta, primero, autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la cédula de identidad número 16.726.086, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo,
publíquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese al Tribunal Supremo de Justicia. Dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas, a los 2 días de abril de 2019, año 208 de la Independencia, 160 de la Federación y 20 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase. Diosdado Cabello Rondón, presidente. Tania Valentina Díaz, primera vicepresidenta. Gladys del Valle Requena, segunda vicepresidenta. Fidel Ernesto Vázquez, secretario. Carolis Elena Pérez, subsecretaria. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con la aprobación de este decreto, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Queda así autorizado formalmente la continuación del juicio. Y que nuestra justicia, de acuerdo a la Constitución y a la ley, se encargue de aplicar los mecanismos previstos en los distintos códigos procesales penales. Queda pues el Tribunal Supremo autorizado por esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Y démosle el tiempo a la justicia. Démosle el tiempo a la justicia. La justicia tiene sus tiempos, tiene sus momentos, tiene sus instancias. Lo que sí puede tener la derecha perversa, asesina, terrorista, es que más temprano que tarde van a tener que pagar ante esta Constitución y ante la ley todos los males que le han hecho a nuestro pueblo. ¡Leales! ¡Traidores! ¡Nunca! ¡Leales! ¡Siempre! ¡Traidores! ¡Nunca! Si creen que no existe la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, mámenle gallo, que después lo veremos. ¿El que entendió? Yo ayer escribí que vengo a mí que tengo a flor. Los orientales sabemos qué significa eso. Claro, no quisiera tener una flor así con reserva, la perica, el perico y 7 espadas por lo menos, para darle chance al otro. ¿El que entendió? Entendió. Venga a mí que tengo flor. Ahora le toca a la justicia. A la justicia. ¡Que viva Chávez! ¡Viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Viva! ¡Que viva Maduro! ¡Viva! ¡Que viva la patria! ¡Viva! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Viva! Ya va, un momentico, antes de terminar la sesión. Porque ya aprobamos lo que tenemos que aprobar, ¿eh? Pero solo un comentario. Porque aquí está Roberto Mesuti. A Roberto Mesuti lo acusaron ayer de desaparecer una periodista. La vuelta al mundo. La vuelta al mundo. Hoy apareció la periodista por México. Se perdió por 2 días y no le rinde cuentas a nadie esa pérdida. Pero para que ustedes vean cómo se monta una campaña contra un compañero, contra un ciudadano, contra cualquiera. Ellos lo montan, ahora nadie pide disculpas. Nadie va a pedir disculpas por eso, porque así son ellos. Yo no te voy a decir, compadre, porque a mí, ¿de qué no me han acusado? ¿De qué no me han acusado a uno? Yo tomé la decisión de demandar a unos periódicos. Ahí voy, piano, piano. Dentro de poco el Nacional será la sede de la Universidad Nacional de la Comunicación Social. Dios mediante. Ojalá que eso se dé. Porque uno no quiere nada para uno, pero tiene que haber justicia. Justicia. Qué bonito se vería arrancar esas letras que dicen Nacional y pegarle una que diga Universidad Nacional de la Comunicación Social. Universidad Nacional Popular. Para que les duela más, porque lo que suene a pueblo les arde, tiene que ser ciudadanos. Los ciudadanos. Entonces, mi solidaridad con Roberto. Y solidaridad como compañero, y aquí hay que tener piel dura. Miren, yo les voy a dar una recomendación. Cuando ustedes vean un Twitter por ahí que anda como loco, traten de ver de dónde salió. Si salió de la derecha, es mentira. Si lo replicó la patilla, ya es mucho más mentira.
Si pasó por el Nacional y le metieron, eso es, está metida la mano de la mentira. Tengamos cuidado porque a veces juzgamos a los compañeros. Yo sabía que, se, que él era así. ¿Ah? Yo sabía que era así. Es más, pasé por el lado de él y me vio como para desaparecerme. No vale. Aquí estamos metidos en esta batalla todos juntos y aquí vamos a salir todos juntos victoriosos en victoria. ¡Que viva la patria! ¿Leales? ¿Traidores? ¡Nunca! Misión cumplida por el día de hoy. ¿Hay algún otro punto, Luciano? Queda pues cerrada esta sesión. De esta manera concluye la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente de este martes 2 de abril, donde es finalmente autorizado que continúen entonces con las investigaciones penales contra el diputado en desacato Juan Guaidó. De igual manera fue aprobado el plan. Gracias a nuestra compañera Jordana Chacón, quien se encuentra entonces en la Asamblea Nacional Constituyente, que por cierto, más temprano allí se discutió y aprobó el Plan de la Patria 2019-2025 y la Ley Constituyente del Plan de la Patria 2019-2025. Escuchemos. La aprobación de este Plan de la Patria 2019-2025 y la aprobación de la Ley Constituyente del Plan de la Patria 2019-2025. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo, hacerlo con la señal de costumbre, con las dos manos aprobadas por la patria, por Chávez, por Bolívar, por Maduro, por los niños, por las mujeres, por la juventud, por los soldados, por los trabajadores, por las trabajadoras, por las personas con discapacidad, por los afrodescendientes, por la sexodiversidad, por los adultos mayores, por la patria toda. El Plan de la Patria 2019-2025 asume la justicia, la inclusión y la pluralidad como principios, así lo aseguró el constituyente Ricardo Menéndez. El Plan de la Patria 2019-2025 no es un plan de gestión. Es la hoja de ruta de un pueblo para su liberación, para construir el socialismo. Los 20 años de revolución nos han brindado condiciones políticas, sociales y materiales para el salto cualitativo de la próxima fase. El primer desafío de la revolución fue alcanzar y mantener el poder político en el país. El periodo 2013-2019 ha sido la batalla por la paz, por la independencia y la soberanía. El desafío central del periodo 2019-2025 es la economía como eje central de este ciclo revolucionario. Asimismo, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, aseguró que se debe avanzar y trabajar para superar cualquier situación. No es tarea fácil. Hemos hecho grandes esfuerzos y lo hago también por estar a la altura de este compromiso. Pero este tiempo de asedio, de amenaza y de ataques nos obliga a acelerar la marcha. Hay un salto cualitativo en la nueva sociedad que es cinco con su pleno entre el pueblo venezolano. Bajo la inspiración de Chávez. Nuestro plan choca de frente con el capitalismo en crisis, en fase imperialista, dedicado a saquear fuentes de energía y riqueza de las naciones en su afán por sobrevivir, destruyendo los Estados-Nación con sus pueblos, sus historias y sus culturas. Por eso, compañeros y compañeras, nosotras y nosotros estamos obligadas y obligados a profundizar la revolución. Y en otras informaciones les comentamos que el Gobierno Nacional anunció la reprogramación de las actividades escolares a partir de este miércoles 3 de abril, que tienen por objeto recuperar las jornadas académicas que fueron afectadas por el sabotaje al sistema eléctrico. El vicepresidente sectorial para Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Turis, anunció que desde el Ministerio de Educación se ha enviado una circular a cada zona educativa con la información para adecuar el cronograma escolar. ¿Cuál es el tiempo que vamos a utilizar para recuperar las clases? Nosotros tenemos del 3 al 11 de abril el cierre del segundo momento pedagógico que se vio afectado tanto en los fines del mes de marzo como en los dos primeros días de abril. Así que del 3 al 11 de abril del 2019 tenemos para recuperar
ese momento, que es el cierre del segundo momento pedagógico. Y por supuesto, iniciamos el tercer momento pedagógico en tiempo posterior, a partir del 29 de abril al 12 de julio. Tenemos el cierre el 25 y el 26 de julio y los actos de grado serán 29 y 31 de julio. Notificó que ha iniciado el plan de recuperación de los servicios. Se aplicará la administración de carga al sistema eléctrico por 30 días, como lo anunció el Ejecutivo, y se emprendió el suministro de agua en diferentes regiones del país, cuyo ciclo se irá completando de forma paulatina. Ya estamos con buenas noticias. Hoy estamos con muy buenas noticias. Sabemos que progresivamente ya se ha activado el PIB 1, el PIB 2, el PIB 3, progresivamente se va a ir normalizando el servicio. La presidenta, la ministra de Aguas, ha venido explicando por qué la progresividad, porque el agua requiere, ¿verdad?, de que las partes bajas le va llegando primero el agua. En el caso de Caracas, yo quiero decir que la parte más difícil que tenemos, que va a ser la última parte donde va a llegar el agua, va a ser en Junquito, ¿no?, porque es la parte más alta. En materia de vivienda, señaló que este jueves se entregarán 996 en 8 estados. Y con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, 120 casas, apartamentos, un CDI, una institución educativa y una base de misión fueron completamente rehabilitadas. Asimismo, destacó que el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte estará realizando jornadas de atención integral en los liceos. Y en los próximos días se estarán realizando la entrega de autobuses para cubrir las rutas universitarias. Desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación, Marbeli Fernández, La Noticia. Y en otro tema, la ministra del Poder Popular para la Atención de las Aguas, Evelyn Vázquez, informó que se está restableciendo de forma paulatina el servicio de distribución del agua en los estados de la región central, oriente y occidente del país. El servicio de agua potable comienza además por la captación en las fuentes de los embalses y en las fuentes generadoras, que requiere que vayamos restituyendo muy lentamente, llenando esas grandes aducciones, esas grandes tuberías que nos permite ir saturando de manera de poder reflejar el servicio primero en los sectores bajos, en las partes bajas del territorio, para ir entonces avanzando en la conducción del agua hacia las zonas medias y altas. Es así como en la zona de Oriente, por ejemplo, en el estado Anzoátegui, en el estado Sucre, en Monagas también comenzó ya a restituirse, en Nueva Esparta, ya tenemos importantes avances que permiten que la comunidad vaya ya recibiendo el servicio. Asimismo, comenzamos los protocolos en el servicio principal, en el sistema de producción que abastece al estado de Aragua. Estimamos que para la tarde de hoy comience ya a reflejarse producción hacia varias zonas de este estado. Asimismo, la ministra Evelyn Vázquez informó que diferentes sectores de la región capital también gozan del recurso hídrico desde la tarde de este lunes. Precisó también que la restitución del líquido se encuentra en fase de estabilización, etapa previa a la restauración normal del servicio. También tenemos maravillosas noticias para la región capital. Desde la tarde de ayer ya se comenzó a percibir servicios en varias zonas de la parroquia El Valle, de la parroquia Macarao, de la parroquia Santa Rosalía, durante la noche también y la mañana de hoy. Bueno, seguirá avanzando en las próximas horas. Ya tenemos servicios en algunas zonas también de la parroquia San Agustín, del municipio Sucre, los sectores bajos primero. Nos toca seguir saturando las redes y ya los sistemas de producción TUI 1, TUI 2 y TUI 3 están en funcionamiento y, bueno, recuperando progresivamente allí todo el servicio. Así. Continuamos con más información. El Gobierno Nacional asegura la atención médica en los distintos centros de salud del país con la puesta en marcha del plan de contingencia para el suministro de agua potable. Así lo aseguró el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado. Estamos atendiendo sobre todo aquellos hospitales que tienen servicios críticos, aquellos hospitales que tienen unidades de diálisis, son los que tienen prioridad, los que tienen terapias intensivas, los que tienen quirófanos, los hospitales más grandes, los que tienen, digamos, mayor capacidad resolutiva, mayor número de pacientes atendidos, se atienden con prioridad. Pero en la lista de distribución están todos los hospitales y hay un viceministro, un director general solamente del área de salud, más alguien de la Fuerza Armada, más alguien de las comunidades organizadas, por llenadero y por línea de distribución de los hospitales y de no solamente los hospitales, todos los centros, por ejemplo, donde hay adultos mayores, donde hay personas
que viven y que habitan, que necesitan agua, están perfectamente organizados. El ministro Alvarado indicó además que pese al bloqueo que enfrenta el país, está garantizado el suministro de medicamentos al sistema público de salud mediante la planificación establecida con China y Rusia. Tenemos algunas compras internacionales aún bloqueadas. Como saben, el bloqueo no es un invento, como dicen algunos, es una realidad. Nosotros no podemos comprar, incluso, cosa que no había pasado, está pasando este año. Ahí nosotros tenemos 2 millones de euros en vacunas que compramos a través de la OPS y las tenemos bloqueadas. No nos había pasado antes. Con el año pasado no nos pasó, todo lo que venía a través de la OPS, pues lo podíamos pagar sin problema. Este año nos tenemos 2 millones de euros bloqueados solamente para vacunas. Y bueno, allí tenemos muchas cosas ya negociadas y compradas, y el dinero no podemos pagar. Como no podemos pagar, no traen la mercancía. Eso hay una buena cantidad, más de 16 millones de euros que ya están, digamos, listos para venir con el dinero en la mano y no lo podemos traer. Hay 240 millones de euros que el presidente autorizó para todo el abastecimiento del sector salud, que está dependiendo de esa posibilidad de comprar. O sea que ahí tenemos una dificultad. Nosotros planificamos con China y con Rusia traer un promedio de 99 contenedores más o menos de manera mensual. Y tras el nuevo ataque al sistema eléctrico nacional, el Metro de Caracas ya reanudó su operatividad y se mantienen activas las líneas 1, 2 y 3 para el traslado de los usuarios a sus respectivos destinos. Desde tempranas horas de la mañana, este sistema de transporte subterráneo normalizó sus operaciones. Así lo dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter y lo reafirmaron varios habitantes de la capital. Hoy estuvo totalmente tranquila. Gracias a Dios contamos con que, bueno, el metro, no hay tanta gente hoy. Y el Metro de Caracas, gracias a Dios, nos brinda el apoyo y la rapidez de llegar tanto a nuestro trabajo como a nuestros hogares, y esperamos que esto siga funcionando así tal como está el día de hoy, que siga funcionando al 100% como está funcionando hoy. También el ministro para el Transporte, Hipólito Abreu, informó que el Metro Los Teques y el ferrocarril se encuentran operativos en su horario habitual. Destacó el esfuerzo de la clase trabajadora para reparar los daños ocasionados a este servicio por los continuos ataques al sistema eléctrico nacional. El gobierno nacional continúa trabajando para seguir optimizando el servicio de transporte sobre rieles. En ese sentido, la línea 1, 2 y 3 del Metro de Caracas se encuentran 100% operativas y hasta el momento no ha ocurrido algún incidente que impida el acceso de los usuarios a estas instalaciones. Reportó para ustedes, Juli del Río Bueno, La Noticia. Amigos televidentes, ahora nos trasladamos a la plataforma 2.0, específicamente el Twitter oficial del vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Veamos lo que ha publicado. Queridos hermanos, en el proceso de recuperación y estabilización de nuestro sistema eléctrico, atacado por los criminales fascistas, informamos que a partir de las 18 horas de hoy y hasta las 20:30, procederemos a la administración de cargas en algunas zonas del país. Vamos venciendo, es lo que la información que ha publicado y compartido con todo el pueblo venezolano el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Con esta información nosotros nos vamos a una pausa, pero los invitamos. Ya es.